Allí están los niños con sus mamis, con los expedientes. Que yo no, mira, nosotros lo que nos preguntamos es por qué razón, si nosotros no estamos haciendo nada malo, por qué razón acaban de detener un grupo de madres que estaban en la esquina. De detener un grupo de madres. Sí, que venían aquí a Iguala a exigir un cambio en la mejor calidad de vida de yo sus hijos. Si van a detener. Yo lo que les estoy es ayudando para que participen ahí, para que sean bien atendidas. Así que, mamá, vamos para que atiendan, para que la atiendan. Sí. Tengo entendido de que tienen alguna situación, que tienen alguna situación. A ver, doctor Fernando, tenemos una situación, no solamente nosotras las que pudimos llegar hasta aquí. Realmente, si usted es honesto, tiene una situación, la mayoría de los niños que tienen porque me está doliendo lo que está pasando. Esa madre está casi perdiendo su hijo y no es atendida. Lo que les solicitó, por vamos, favor. Yo les pido toda atención, yo las invito a ella a pasar. El Ministerio de Salud Pública, vamos a atenderle y escuchar. Pero yo lo que necesito es que si esas madres que venían en el carro y que estaban en M, no estaban haciendo nada. Pero si vienen, por favor, que pasen para acá. Las acaban de detener. Nosotros vamos a entrar si ellas... Pasen las que lleguen, todas las que lleguen. No, la esperamos aquí. Pero ustedes las hacen llegar aquí y entramos. Mientras tanto, no. No, solamente suelten a esas madres que no han hecho nada. Pero lo único que piden es justicia. Te pido, por favor, que estamos en la mejor disposición a atenderte lo más urgente posible, ¿viste? Frida, no la dejan salir de la casa. Tiene dos policías frente a su casa y no la dejan salir. No ha podido salir de su casa.